En esta presentación vamos a comenzar con una unidad nueva, que es la unidad de generalidades de señalización química. Esta unidad vamos a ver algunos conceptos, algunos mecanismos, nuevamente de forma básica, no vamos a entrar mucho a detalle, pero son cuestiones importantes que ustedes conozcan, porque más adelante van a ver algunas aplicaciones o más a detalle algunas de estas cosas que vamos a comentar en esta parte. Por ejemplo, en lo que es el área farmacéutica, es importante conocer los mecanismos por los cuales una molécula puede llegar a una determinada célula y generar una respuesta en esa célula. Por ejemplo, también lo podemos aplicar a cuestiones de inmunología, cómo las células reconocen, por ejemplo, diferentes patógenos y entonces eso también va a generar una respuesta de defensa, por ejemplo, en el organismo. Y obviamente la parte que tiene que ver con la comunicación interna de las mismas células o la comunicación interna de los órganos y tejidos, cómo una señal puede viajar desde un lugar de nuestro cuerpo, por ejemplo, hasta una zona alejada para que cierto grupo de células o de tejidos realicen una función en particular. Hay algunas señales que van a viajar, a través del torrente sanguíneo, por ejemplo, y hay otras, por ejemplo, que se pueden quedar esas señales a los alrededores, en la vecindad de otras células, para que éstas, a su vez, pues, realicen una respuesta. Entonces, todas estas cosas es lo que engloba esta parte de la señalización química y son cosas que vamos a ver entonces en esta unidad. Vamos a entrar a ver primero, por ejemplo, lo que son las vías de transmisión de señales, que es lo que está ahí al final de esta diapositiva. También vamos a ver lo que son los receptores de la membrana. Estos son muy importantes. Como vamos a ver, por ejemplo, cuando tomamos un fármaco, cómo ese fármaco puede ir o cómo puede generar una respuesta en una determinada célula. Pues generalmente es porque tiene determinados receptores para esa molécula, ¿no? Ustedes cuando toman un medicamento, cuando tomamos un medicamento, ese fármaco va a ser reconocido por ciertas células para realizar esa determinada respuesta. También vamos a ver algunos moléculas que se llaman, por ejemplo, segundos mensajeros. Vamos a ver este concepto de segundos mensajeros. Y es básicamente entonces lo que vamos a ver en esta unidad. Vamos entonces a comentar algo que ya habíamos visto en otras unidades. De hecho, la unidad pasada hablamos de esto acerca de la cascada de señalización. Hablamos un poquito de ello. Si ustedes recuerdan, hablábamos de sistemas de retroalimentación. Que estos sistemas de retroalimentación pues son sistemas que se basan en dar una respuesta cuando hay un estímulo. Y hablábamos, por ejemplo, de la cascada de coagulación, que es una serie de señales que va a dar origen a la coagulación o al taponamiento de la salida de la sangre por alguna herida. Entonces, este es un buen ejemplo, el de la cascada de señalización, para hablar acerca de esto de la cascada de coagulación, para hablar acerca de las cascadas de señalización. Entonces, ¿por qué? Porque generalmente una señal va a generar en cadena o en cascada, por eso su nombre de cascada, una serie de nuevas señales que al final de cuentas nos va a dar una respuesta que nosotros queremos, ¿vale? Entonces, vamos a ver ahorita en esta primera parte cuáles son las principales partes de la cascada de señalización o qué fenómenos o qué mecanismos integran esta cascada de señalización. Que de hecho les decía algo, ya hemos comentado, si ustedes recuerdan en esa presentación que hablábamos de la retroalimentación, por ahí venía una especie como de diagrama de flujo, en donde venía diferentes estímulos, que era como les decía, un diagrama de flujo, una cascada, que daba una respuesta al final, ¿no? Entonces, algo de eso ya habíamos comentado, de hecho recuerdo que por ahí alguien me hacía una pregunta de qué era una de esas partes que veíamos ahí en la cascada de señalización de la retroalimentación que comentábamos de manera general.
Entonces, aquí vamos a ver más a detalle, pues esas cosas que a lo mejor quedaron un poquito, sin explicación en aquella ocasión, ¿sale? Entonces, lo que tenemos básicamente en un sistema o una cascada de señalización es un ligando, que sería una molécula señalizadora. Necesita haber una molécula que lleve esa señal, ¿vale? Que se va a unir entonces a un receptor que va a estar en la célula. Vamos ahorita a ver más adelante que ese receptor puede estar en diferentes partes de la célula. Puede estar en la membrana plasmática, puede estar en el citoplasma o puede estar en la membrana nuclear de esa célula, ¿sale? Entonces, hay una molécula señalizadora, el ligando es la señal. Inclusive recuerden, ya vimos por ahí algunas cuestiones de ligando cuando hablábamos de los mecanismos de transporte. Acuérdense que había ciertos canales que se abrían con un ligando y poníamos o veíamos el caso, el ejemplo de la acetil, que era perdón, era la colina, me parece, o la acetilcolina, en donde veíamos por ahí que esa molécula en particular generaba la respuesta para que fuera la señal para que la respuesta fuera a abrirse de un canal. Entonces, algo de eso ya hemos estado hablando, ¿no? Aunque no lo habíamos comentado desde el punto de vista como tal de señalización. Y entonces veíamos luego que estaba el receptor, ¿no? Que estaba unido, por ejemplo, que era en esa membrana plasmática que se unía a la proteína y entonces la proteína, como era una proteína de canal, se abría, ¿sale? Entonces dejaba pasar diferentes iones o moléculas. Entonces, algunas cosas estas ya las hemos visto, ¿no? Y entonces esa señal pues se va a convertir entonces a una respuesta que vamos a tener por parte de la célula, ¿sale? Y entonces podemos tener otras componentes, por ejemplo la molécula efectora o la transducción, que ahorita vamos a ver un poquito más adelante, ¿no? Es el procesamiento, vamos a decirlo así, es el procesamiento de la información para generar entonces la respuesta adecuada. Y entonces, bueno, esto es a lo que se le conoce como la traducción de la señal que puede ocurrir en diferentes formas que ahorita vamos a ver más adelante. Podemos representar lo de la señalización haciendo una analogía, por ejemplo, con las telecomunicaciones, ¿no? Vamos a poner el ejemplo como está ahí en el dibujo de la diapositiva. Nosotros, por ejemplo, podemos tener un teléfono celular, ¿no? Un teléfono celular un poquito ya viejito como ese, ¿no? Ustedes ya traen teléfonos inteligentes, smartphones, ¿no? Traen el iPhone 30. Entonces, bueno, pero es un teléfono celular, ¿no? Ese teléfono celular, entonces, recibe una señal. ¿Cuál es esa señal? Pues es la onda de radio, ¿vale? Nosotros, por ejemplo, ahorita estamos expuestos a todas esas ondas de radio en diferentes frecuencias, ¿no? Diferentes longitudes de onda inclusive, pero por ejemplo nosotros no las captamos esas señales, ¿no? O sea, yo no estoy oyendo todas las frecuencias de radio que están en el aire, ¿no? O no estoy captando una señal de Wi-Fi, por ejemplo. ¿Por qué? Porque entonces el celular tiene otro componente importante que ya comentamos de la cascada de señalización, que es el receptor, que va a ser la antena interna que tiene ese aparato, ese teléfono celular. Entonces es la señal que sería la onda de radio y tenemos un receptor que va a ser la antenita. Y luego todo el mecanismo que está allá adentro, todo la parte electrónica, el procesador, la cámara, el micrófono, las bocinas que tiene ese teléfono celular, pues entonces se encarga de hacer la transducción, es decir, de transformar esa señal que nosotros estamos recibiendo en forma de, bueno, que el celular está recibiendo en forma de onda electromagnética, de onda de radio, transformarla, por ejemplo, en una imagen, transformarla, por ejemplo, en un sonido, trabajarla, por ejemplo, en un video, en un meme, ¿no? Entonces, eso es como se va a traducir la señal. O sea, necesitamos también que haya un sistema para que codifique o descodifique o traduzca esas ondas de radio, pues a una forma que nosotros podamos entonces sí captar. Entonces, es una analogía que podamos hacer con las células. Nosotros tenemos una molécula que sería la onda de radio que está viajando, ¿no? Y entonces ciertas células tienen esos receptores para esa señal en particular que va a captar.
Y entonces una vez que esa receptor, esa antenita en la célula capta esa señal, eso va a generar en el sistema interno de la célula una serie de mecanismos, una serie de fenómenos para traducir esa señal y entonces que la célula haga o dé una respuesta adecuada a esa señal que está recibiendo. ¿Sale? Entonces, más o menos es como podemos hacer una analogía de este proceso. Aquí en esta diapositiva ya vemos un poco más a detalle los componentes de la cascada de señalización. Aquí estamos hablando de una cascada de señalización intracelular, ¿sale? Es decir, la célula recibe una molécula, capta, liga una molécula que es la que transporta la señal y entonces internamente va a realizar todo este proceso, ¿sale? Entonces lo que tenemos, por ejemplo, es la transferencia física de la señal, que es el receptor, va a ser la antenita de esa célula. Y entonces, por ejemplo, les decía en diapositivas anteriores, ese receptor puede estar, por ejemplo, en la membrana plasmática, en el citosol o inclusive en la membrana nuclear. Y entonces ahí es donde llega mi ligando o mi molécula señalizadora, en ese receptor, ¿sale? Acuérdense, estamos hablando todo esto en la célula. Entonces, el receptor obviamente está en la célula. Y luego internamente toda esa señal se va a transformar para provocar la respuesta, la va a traducir, ¿sale? Entonces, este es el componente transductor, ¿sale? Entonces es lo que va a, les decía, haciendo la analogía con el celular, transformar esa señal electromagnética, esa onda de radio, pues en una imagen, en un sonido, en una videollamada, etcétera, etcétera, ¿sale? Podemos también tener, por ejemplo, una amplificación de la señal, que eso es el componente efector, ¿sale? A veces las señales son muy, vamos a decirlo así, muy débiles y apenas llegan. Entonces, es por ejemplo también si ustedes tienen un televisor, una pantalla, ¿no? En casa y tienen una antena de interiores para captar señales, por ejemplo, los canales abiertos, ¿no? Hay por ejemplo antenas que tienen un amplificador. Es decir, si ustedes ponen la simple antena, apenas captará algunas señales porque vienen muy débiles, pero hay algunas antenas que traen un amplificador que ustedes lo prenden y entonces esa antena amplifica la señal para que se puedan ver entonces más canales o recibir más señales, ¿sale? Es como una especie también de antena con mayor capacidad que va a provocar que capten más señales, ¿sale? Entonces esa sería la amplificación de la señal, les digo a veces. Y vamos a verlo, que de hecho muchas de las señales se generan por muy poquitas moléculas, ¿vale? Es muy débil la señal, entonces hay que amplificarla. Luego puede venir una parte, un componente que es la distribución de la señal, que es la parte integradora. Esta parte integradora lo que hace es, precisamente como lo dice ahí, distribuir la señal, porque no solamente esa señal va o puede ejercer una respuesta en la célula, sino que puede ir a diferentes componentes o a diferentes efectos de la célula para que tener una respuesta en conjunto o una respuesta de forma simultánea, ¿sale? Entonces esa es la distribución de la señal y es una parte integradora. Y luego finalmente podemos tener la parte moduladora, que al igual que como tenemos una parte amplificadora, a veces también hay que modular las señales. Es decir, para que no haya tanto ruido, ¿no? Ustedes tienen un modulador también, por ejemplo, bueno, deberían de tener, ¿no? Un modulador de su voz, ¿no? Para que no siempre estén hablando así altísimo, ¿no? Entonces hay que modular también esa señal. A veces hay que quitar el ruido que pueda haber en esa señal, ¿sale? Entonces, porque puede haber más cosas en la célula, ya lo vimos, es un mecanismo muy complejo en donde suceden muchas reacciones y entonces puede haber muchas, muchas señales que algunas de ellas pues no interesan, ¿no? Entonces hay que modular esa señal para tener una respuesta adecuada. Bien, entonces en las diapositivas anteriores hablamos de los componentes, ¿no? De la cascada de señalización. Ahora vamos a ver los tipos de comunicación celular que existen. Al principio les hablaba, por ejemplo, que hay señales que viajan por el torrente sanguíneo de un organismo, por ejemplo, de nuestro cuerpo, para llevar las señales de un lugar a otro. Pero hay señales, por ejemplo, que se quedan en la vecindad de las mismas células, en regiones cercanas. Entonces vamos a ver el tipo de comunicación que podemos tener entre las células. Por ejemplo, tenemos unas primeras que se llaman
uniones estrechas o jab junctions, que son, pues es como uniones en la brecha, ¿no? Gap es como brecha en inglés. Y entonces ahorita las vamos a revisar. Estas son las que se dan entre células que están muy pegaditas entre sí, ¿sale? Eso por eso se llaman uniones estrechas. Entonces, una célula que está al lado de otra se comunica a través de estos sistemas. Luego, por ejemplo, podemos tener lo que es la comunicación local. En la comunicación local tenemos tres diferentes o tres categorías. Por ejemplo, que es la paracrina, la autocrina y los neuromoduladores. Ahorita también vamos a hablar de esos. Pero esos son a los que llamamos comunicación local. ¿Sale? Se quedan así, en esa señal viaja solamente a los alrededores de donde se produce. ¿Sale? Y luego tenemos comunicación celular a larga distancia, que es por ejemplo la que les decía, la que puede ser la que viaja a través de nuestro torrente sanguíneo, o por ejemplo también la que puede viajar a través de nuestras terminales nerviosas, ¿no? O sea, el cerebro le manda una señal al dedo gordo de mi pie derecho para que se mueva, ¿no? Y entonces, pues, ¿cómo viaja esa señal? Pues viaja a través de una señal eléctrica y química, y es una señal a larga distancia. Entonces, son básicamente por esta clasificación de comunicación celular, si ustedes se fijan, es básicamente por la distancia que tiene que recorrer esa señal. Ahorita vamos a ver un poco más detallado esto. Aquí está la representación con unos dibujitos, ¿no? Unos diagramitas. Estos dibujos, por ejemplo, ustedes los pueden encontrar en alguno de los libros que les subí, el de Biología Celular de Albers. Ahí pueden encontrar todos estos dibujos. Obviamente los temas, ¿no? Para que los revisen. Entonces, bueno, por ejemplo, tenemos una de las clasificaciones que veíamos, por ejemplo, el A, que sería el endocrino, la señalización endocrina o la comunicación celular endocrina. ¿Qué es el endocrino? Seguramente ustedes lo habrán escuchado, ¿no? Inclusive hay, porque hay especialidades médicas en eso, ¿no? Un endocrinólogo, ustedes seguramente habrán escuchado de ellos. ¿Qué es lo que se ha especializado un endocrinólogo? Pues es en ver o en estudiar, en comprender, en ver todos los mecanismos que involucran. Generalmente son glándulas que producen, por ejemplo, lo que conocemos como hormonas. Esas hormonas que van a llevar señales, esos son señalizadores químicos, las hormonas. Entonces, un endocrinólogo se encarga de ver todo lo que es el sistema endocrino, que tiene que ver entonces con las hormonas. Entonces, estas hormonas lo que hacen es llevar señales a distancias o a lugares alejados de donde se genera la hormona o la señal, ¿sale? Y entonces, por ejemplo, ahí vemos en el dibujito que viajan a través del torrente sanguíneo. Ahí lo que tenemos representado, pues, es un vaso, una arteria. Y entonces, cuando la hormona se libera en un sitio donde se produce, que les decía generalmente, pues, es una glándula, esa hormona va a viajar hacia un lugar que puede estar alejado hasta llegar a la célula diana, le llamamos, ¿sale? Que es esa target cell que vemos ahí. Esa célula le conocemos como célula diana. ¿Por qué le conocemos como célula diana? Diana en el sentido de que es como un tiro al blanco, ¿no? Si ustedes han visto, por ejemplo, una diana, o sea, una diana es una son esos círculos concéntricos que sirven, pues, para practicar tiro, ¿no? Por ejemplo, tiro con arco, ¿no? Ustedes lo habrán visto a lo mejor en las Olimpiadas. O lanzar los dardos, ¿no? Que lanzan los dardos a un tapetito que viene con círculos concéntricos. Eso es una diana, ¿sale? Entonces, se trata de pegarle a la diana, ¿no? Se trata de atinarle a la diana, que esa flecha o que ese dardo le tienen allá a la diana. Entonces, por eso se le llama célula diana, que es a donde va a ir la molécula que lleva esa señal. Por ejemplo, ustedes van a escuchar más adelante, ¿no? Que la célula diana de este fármaco son, no sé, las células beta del páncreas, ¿no? Entonces, significa, pues, entonces que va a ir a esas células a hacer su acción, o debe de ir ahí, ¿sale? Entonces, por eso es una célula diana. Entonces, viaja esta hormona, esta molécula, que ahorita también vamos a ver qué son estas hormonas.
o se los dejo de tarea, ahorita veo qué se me ocurre. Y este viaja, puede viajar por la sangre y llegar entonces hasta su célula diana, que puede estar alejada, para que entonces se efectúe una señal, ¿sale? Tenemos otra forma de comunicación celular, que es la paracrina, que es la B que está ahí. La paracrina se refiere a una comunicación local. Si se fijan, la célula del centro es la que está generando la señal, y entonces esa señal va a viajar, pero ahí solamente a los alrededores, para llegar a las células diana, que van a efectuar una señal, perdón, una respuesta, ¿sale? Pero solamente está ahí en una región local, no viaja como la endocrina, ¿sale? Entonces vamos a ver también algunos ejemplos. Y luego, por ejemplo, en el C es la comunicación neuronal, que la comunicación neuronal la podríamos clasificar de dos formas. Fíjense, esta es una comunicación muy interesante, porque podríamos ver mecanismos diferentes para llevar una señal. Por ejemplo, podemos ver una señalización que puede ser local, pero también una señalización a larga distancia, y que puede ser también tanto química como eléctrica. Porque, y esto lo comentamos también en algunas clases anteriores, ahorita ya había puesto el ejemplo de que hay unos canales, ¿no? Si ustedes recuerdan, había unos canales que se abrían con un ligando, llevaba una molécula, como por ejemplo la acetilcolina, que se unía a la proteína y se abría el canal, ¿no? Pero también había otros canales que, por el potencial de membrana, es decir, por una señal eléctrica, se pueden abrir o se pueden cerrar. Entonces, esto sucede con la comunicación neuronal. Vamos a generar, o se pueden generar señales eléctricas, pero también se pueden generar señales químicas. Y ahorita o más adelante vemos un ejemplito de esto, ¿sale? Y entonces podemos también inclusive generar esta señal o esta respuesta local, pero también esta respuesta que va a viajar, que es a distancia, ¿sale? Entonces, ahorita vemos más adelante, les decía esto de la comunicación neuronal, porque intervienen entonces una cosa que también venía en las diapositivas pasadas, que son los neuromoduladores o los neurotransmisores. Entonces vamos a ver qué son esas cosas, ¿no? Y luego finalmente tenemos en el D, son las de contacto dependientes, o lo que veíamos en la diapositiva pasada, las uniones estrechas, ¿sale? Entonces, en estas uniones estrechas, si se fijan, están pegadas las células, ¿no? Y entonces, o sea, la señal o la molécula ni siquiera tiene que viajar, simplemente están pegadas, ¿no? La molécula que es el ligando, es decir, la rosita que se ve ahí, está pegada al receptor, que es el verde de la otra célula con núcleo azul. Entonces, en el otro caso, si se fijan, la molécula o el ligando, que es la molécula roja, sí tiene que viajar, ¿no? Tiene que salir, tanto en el endocrino, en el paracrino, como en el neuronal. En el neuronal viaja un poquito, pero sí tiene que salir, tiene que viajar, ¿no? Se desprende, digamos, de la célula. Pero las de contacto dependiente o de uniones estrechas, esas no, esas ahí están pegadas totalmente todo el tiempo, ¿no? Entonces, esos son los tipos de señalizaciones que podemos encontrar. Aquí está un poco más lo que son las uniones estrechas. Estas uniones estrechas, por ejemplo, las podemos encontrar en el corazón, en el músculo liso o en los intestinos. El músculo liso, por ejemplo, es el músculo que está alrededor de, o que puede estar alrededor de los vasos sanguíneos o de ciertos órganos, ¿vale? No es el músculo como el que mueve nuestros brazos, ¿vale? Es músculo que está inclusive también en los intestinos, recubriendo, para que haya ese movimiento del intestino, o haya esa contracción, por ejemplo, de los vasos sanguíneos, o obviamente en el músculo cardíaco, ¿no? Del corazón. Entonces, esos son ejemplos de uniones estrechas. ¿Por qué? Si se fijan ahí, lo que les decía en la diapositiva pasada, no necesitan la liberación de la molécula señalizadora, es decir, no sale, no viaja, simplemente está ahí en contacto todo el tiempo con la siguiente célula. ¿Esto por qué? Pues para que haya una respuesta más rápida. Por ejemplo, las células del corazón, las células cardíacas, es músculo que tienen que estar con una comunicación rápida para que se contraiga el corazón a un determinado ritmo. ¿No? Imagínense que la señal viajara y anduviera por ahí perdida, dando vueltas, y luego, ah, ya llegó la señal, contrae el músculo. No, entonces necesitan estar así como que en comunicación muy estrecha
para que esa señal no viaje, no se pierdan, sea rápida, ¿no? Entonces, esas son las uniones estrechas. Nos faltaba comentar una que no estaba en la diapositiva, donde ahí venían cuatro tipos de señalización, que era la paracrina, la endocrina, las de uniones estrechas y la de neurotransmisores. Falta una, que es esta de señales autocrinas. Fíjense lo que es la señal autocrina, es algo también curioso, la señal autocrina. En la señal autocrina es la célula que va a generar una molécula señalizadora, un ligando, y esta molécula sale, pero esta molécula se va a recibir o se va a captar por la misma célula que generó ese ligando. Ahí lo tienen en el dibujito. Es la primera célula, la que está en el lado izquierdo de la diapositiva. Esa molécula roja es generada por esa misma célula, pero es captada por un receptor que está en la misma célula. Entonces, eso se le llama señalización autocrina, ¿sale? Entonces es como, no sé, no sé cómo representarlo, ¿no? Como si ustedes se tiraran, como si tienen hermanos mayores, ¿no? O ustedes son el hermano mayor buleador y le dicen a su hermanito, ¿por qué te pegas solo?, ¿no? Y le están pegando con su propia mano. Entonces, algo así a lo mejor lo podrían ver, ¿no? Ustedes mismos generan la señal y ustedes mismos reciben esa señal, ¿no? Esa es la autocrina. Y luego está la paracrina, que la paracrina son que viaja la señal, pero ahí a los alrededores. Entonces, por ejemplo, las otras dos células sería, por ejemplo, podría ser una señal ya paracrina. Se genera por la célula que está hasta la orilla, pero va a viajar hasta algunas células que están ahí alrededor de ella, ¿no? Como la del medio y la de la otra orilla de la derecha, ¿no? Entonces, eso sería una comunicación paracrina. Y por ejemplo, como comunicación paracrina podemos mencionar a factores de crecimiento y algunos mediadores inflamatorios. ¿Sale? Cuando ustedes se golpean, por ejemplo, o se hacen alguna herida y se les empieza a inflamar esa zona, es producido seguramente por una señal paracrina, ¿no? Esas células que están ahí, que se golpearon o que tuvieron algún daño, empiezan a generar sustancias que van a viajar de forma local para generar una respuesta en las demás células, que va a ser una, o en el tejido, que va a ser una inflamación, pero es una inflamación local, ¿no? No se inflaman todos. Y entonces eso es lo que sucede ahí en ese tipo de señalización. Y entonces la señalización neuronal también, que ya comentamos un poquito, es la que podemos ver en el sistema nervioso, ¿no? Las neuronas. No sé si alguna vez vieron o comentaron, ¿no?, de las neuronas en alguna clase de biología. Pero estas neuronas, pues son, lo vemos allá en el dibujito, ¿no? Son células que tienen una parte alargada, que es el axón, ¿no? Y entonces ese axón es el que va a ir a contactar a la siguiente célula, puede ser a la siguiente célula, neuronal, por ejemplo, o que vaya a otro tipo de célula para hacer algún tipo de mecanismo de acción. Y están conectadas o se comunican a través de la sinapsis, ¿no? Entonces, la sinapsis es una comunicación paracrina, porque se da entre las neuronas que están ahí, o el sistema neuronal que está ahí, entre las en la cercanía de la que genera la señal, ¿no? Y entonces les decía, está compuesto por dos sistemas, no solamente es un sistema eléctrico, sino también es un sistema químico. ¿Por qué? Porque se genera una señal que conocemos como neurotransmisores, y los neurotransmisores generalmente son una molécula, ¿sale? Entonces, hay ciertamente un impulso eléctrico que va a liberar, que va a generar una respuesta, pero para que se libere el neurotransmisor. Y entonces el neurotransmisor va a llevar esa señal a otro lugar. Entonces, estos sistemas neuronales o esta señalización neuronal está compuesta, digamos, por este tipo de mecanismos. Y luego podemos tener unas cosas que le llamamos neurohormonas, ¿no? Que es lo que vemos en el dibujito, en el lado derecho,
Pero ahorita viene un poquito más grande la imagen en la siguiente diapositiva. Entonces, si quieren, ahorita la vemos en la siguiente diapositiva. Y aquí está lo que les decía, ¿no? La otra parte, que es una neurohormona, decía la otra diapositiva. Esta es una señalización endocrina, fíjense, porque, o sea, todos los sistemas están acoplados. Nuevamente, no vean esto, como se los he dicho en otras presentaciones, como que la célula funciona con mecanismos independientes o sin que nada tenga que relacionarse con el otro, sino que son mecanismos acoplados. Entonces, imagínense, por ejemplo, de la señalización neuronal, que funciona con un mecanismo, con una señal eléctrica, pero que esta señal eléctrica a su vez genera una señal química, que se vuelve entonces de ser una señal paracrina, se puede volver una señalización a distancia o una señalización que sería una señalización endocrina, porque ese sistema neuronal le dice a una glándula que libere sustancias como las hormonas, que van a viajar a través del torrente sanguíneo y van a llegar a células que están distantes de donde se generó esa señal. Entonces, son mecanismos acoplados, ¿no? Lo que sucede a nivel nervioso, a nivel neuronal, es un sistema paracrino, en donde tenemos mecanismos químicos, mecanismos eléctricos, que luego va a desaptar una señal endocrina, que es un mecanismo a distancia, generado, por ejemplo, por las hormonas, que van a viajar a través del sistema circulatorio, a través de la sangre, y van a llegar entonces a las células diana que pueden estar alejadas de ella. Entonces, fíjense cómo están integrados estos sistemas. Entonces, ahí estamos viendo en esta diapositiva la parte de la señalización a distancia, que es la señalización endocrina. Y entonces, si se fijan, también aquí lo que es importante resaltar, algo que les había dicho, si se fijan, ustedes tienen ahí dos tipos de células a la derecha. Unas células que son las que están a la mitad, las células sin receptor, que no van a dar una respuesta. Es decir, esa célula no tiene una antenita para recibir la señal que está viajando en el torrente sanguíneo. Es como lo que les decía al inicio de la presentación. O sea, hay señales electromagnéticas, frecuencias de radio viajando en el ambiente, pero yo no estoy escuchando esas señales de radio. ¿Por qué? Porque no tengo los sensores adecuados para captar esas señales de radio. Simplemente me pasan de largo, están ahí, pues sí, qué bueno, ¿no? Entonces. O por ejemplo, el espectro electromagnético también. Yo veo solamente la longitud de onda visible porque es lo que mis ojos, mis sensores, me permiten captar. Pero yo no estoy viendo el infrarrojo, ¿no? No los estoy viendo a ustedes con diferentes tonalidades, ¿no? Como las cámaras infrarrojas a lo mejor, dependiendo de las zonas de mayor o menor temperatura, ¿no? Entonces, porque no tengo ese tipo de receptores. Entonces lo mismo sucede con el organismo. Hay células que no tienen esos receptores, entonces esas células simplemente no se dan cuenta que esas señales están pasando, vamos a decirlo así, entonces no generan una respuesta. Pero entonces está la célula diana, que esa célula diana, o la target cell, que ya comentamos de ella, sí tiene esos sensores, y entonces esas moléculas, que son los ligandos que llevan la señal, sí van a ser captadas por esa célula y entonces van a generar una respuesta en consecuencia, ¿sale? Entonces, eso es como, vamos a decirlo así, cómo es que también un medicamento sabe a qué células afectar, ¿no? Porque no todas las células van a tener los mismos receptores. Entonces, solamente las células que tengan el receptor específico para esa molécula van a detectarla y entonces van a hacer una respuesta, ¿vale? Y entonces, bueno, esto ya también se los había comentado. Por ejemplo, en este caso las hormonas, que es el ligando, son reconocidas por las proteínas, que son los receptores, que pueden estar tanto en la membrana plasmática como en el citoplasma o como en el núcleo o en la membrana nuclear. ¿Sale? Muy bien. Bien, y aquí vemos de forma un poquito ya más. Hablando de respuestas, ¿qué tipo de respuestas podemos tener? Ya se los comenté, ¿no? Depende de la célula, tenemos varios o podemos tener diferentes respuestas. De manera general, podemos hablar de algunas que están allí en la diapositiva: supervivencia, proliferación, diferenciación o muerte, ¿no? Apoptosis. Por ejemplo, dependiendo de la molécula, dependiendo de la célula, por ejemplo, supervivencia va a ser, no sé.
la célula sanguínea, el glóbulo blanco, tiene que empezar a perseguir, ¿no?, al patógeno, la bacteria que entró en el sistema circulatorio, ¿no? Y entonces pueden ver ahí un videíto con Linkin Park de un glóbulo blanco, ¿no?, persiguiendo ahí una bacteria entre las células sanguíneas. Entonces, esa puede ser una respuesta. O, por ejemplo, proliferación, ¿no?, que tiene que ver con cosas que ya vimos en otras unidades, cuando hablábamos del ciclo celular. Acuérdense que había señales en la G1 y en la G2, que eran los checkpoints. ¿Qué son esos checkpoints? Pues son señales. La célula recibe esa señal y entonces esa señal le va a decir: estás en condiciones adecuadas para proliferar, es decir, para reproducirte, para crecer, para multiplicarte. ¿Sale? Entonces, esa es la respuesta de proliferación, por ejemplo. O diferenciación, también algo que ya habíamos comentado en alguna unidad cuando hablábamos de cultivo de eucariotas, cuando hablábamos de las células madre, ¿no? Hay una señal que le va a decir a esa célula que no está diferenciada, que se defina como una célula cardíaca, como una célula del hígado, como una célula muscular. Entonces, esa diferenciación obviamente también está dada por una señal. Y acuérdense que, si recuerdo un poco el video que hablaba de esto, los científicos pues decían que aún no comprendemos qué señales son las que desatan que una célula se diferencie, ¿no? Entonces, es lo que están tratando de averiguar. Entonces, diferenciación puede ser otra. Y finalmente, la muerte, ¿no? También puede haber señales que le digan a la célula: ¿sabes qué? Es mejor, o tu tiempo se acabó, o ya es hora de que mueras, ¿no? Es una muerte programada, lo que es la apoptosis. Y podemos ver ahí algunas otras, ¿no?, que no están en el dibujito, pero que también podemos comentar. Por ejemplo, motilidad, que puede ser también el ejemplo del glóbulo blanco que está ahí persiguiendo la bacteria. Lo de la supervivencia, que también tiene que ver con el metabolismo, ¿no? Hablamos ya un poco de metabolismo en la unidad pasada, entonces también tiene que ver hacia dónde se dirigen esos procesos de catabolismo, de anabolismo, de glucólisis, de biosíntesis, de proteínas, de ADN, de ARN. Entonces, todas esas pues son señales que va a recibir la célula para que esté efectuando una determinada respuesta. Aquí están, son básicamente los mismos ejemplos que veíamos, nada más que aquí vienen con algunos otros. Por ejemplo, cambios en la expresión genética. ¿Qué es el cambio en la expresión genética? Pues puede ser que produzca una determinada proteína, ¿no? Creo que esto yo también les había hablado un poco. Por ejemplo, si hay lactosa, la célula tiene lactosa a su alrededor, entonces la célula va a empezar a producir todo el mecanismo que necesita para consumir esa lactosa. Si no hay lactosa, pues no está produciendo esas enzimas o ese mecanismo que necesita. Entonces, son cambios en la expresión genética. Cuando la lactosa le da la señal a la célula, entonces la célula tiene como respuesta empezar a producir lo necesario para consumir esa lactosa. Entonces, eso es un cambio en la expresión genética, por ejemplo, que tiene que ver también con actividades en la con alteraciones, perdón, en la actividad metabólica enzimática, ¿no? Es lo mismo. Se genera un cambio, una serie de reacciones, por ejemplo, para que consuma la lactosa. Reorganización del citoesqueleto, por ejemplo, para que la célula tenga movilidad. Entonces, acuérdense que no es solamente el citoplasma, sino que el citoesqueleto también tiene que cambiar para que haya una movilidad en las células que sí la tienen. Por ejemplo, cambios en la permeabilidad de la membrana. Ya lo hemos comentado esto, de hecho, varias veces. Puede ser una señal eléctrica, puede ser una molécula que funciona como ligando, las que pueden abrir o cerrar canales, y entonces eso cambia la permeabilidad de la membrana. La síntesis y secreción de hormonas o proteínas también, ¿no? Cuando una señal, lo veíamos en el ejemplo de los de la del sistema de los neurotransmisores, en el sistema nervioso, pues se genera una potencial de membrana, hay un impulso eléctrico, que ese impulso eléctrico genera que se liberen, por ejemplo, hormonas, ¿no? Para que viajen y llegan otra generen otra respuesta, ¿no? Entonces, ahí también está, por ejemplo, la activación de la síntesis del ADN, ¿no? La G1, acuérdense que la G1 le dice a la célula si ya está lista para que entre a la fase S, que es la de la síntesis del ADN o la de la replicación del ADN. Entonces, esas señales pues son las que van a controlar esto. Y finalmente, el que ya comentábamos también, que es la muerte celular o la apoptosis. Entonces,
En la célula están viajando, o alrededor de la célula están viajando muchas señales, ¿no? Es igual con lo como comentábamos con el metabolismo. Hay muchas reacciones adentro de la célula que están sucediendo al mismo tiempo. Y entonces, alrededor de la célula también hay muchas señales que están llegando. Ya comentamos algunas de estas cosas, pero para dejarlo bien claro, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo se consigue la especificidad de la respuesta? Ah, bueno, o sea, ¿cómo conseguimos que sea específico el accionar de la célula? Entonces, la respuesta es porque, ya lo comentamos, porque muchas moléculas se unen a proteínas receptoras que están en determinadas células, ¿sale? Que no necesariamente están en todas las células del organismo, sino en determinadas células. Y entonces ese es el primer filtro, digamos, ¿no? O el primer requisito, pues que la célula tenga la manera de captar, que tenga la antena para captar esa señal en particular, ¿no? Entonces, ese es uno de los motivos. Luego, ¿por qué un mismo ligando tiene diferentes efectos en diferentes tejidos? Ah, bueno, porque también entonces las células también están especializadas en realizar diferentes cosas o diferentes funciones. Entonces, no quiere decir que porque tengan el receptor, la célula va a hacer exactamente, o las células van a hacer exactamente lo mismo. Si ustedes tienen una célula, por ejemplo, les decía, cardíaca, del músculo cardíaco, una célula de las glándulas salivales, tienen el mismo receptor para la misma molécula, pues una, por ejemplo, célula cardíaca no les va a producir secreciones, ¿verdad? No les va a producir saliva. Y viceversa, o sea, la célula de la glándula salival no va a producir contracciones como si fuera un músculo, porque no está especializada para eso. Entonces, depende del tipo de célula, depende del tipo de, ¿cómo se llama? Se me fue lo que quería decir. Depende del tipo de célula, y también depende, obviamente, del tipo de molécula señalizadora y de receptor, ¿sale? Eso es lo que me quería referir, el tipo de receptor. Y obviamente, digo, cuando hablamos del mismo tipo de molécula señalizadora o de ligando. Y obviamente, cuando tenemos diferentes ligandos o diferentes tipos de moléculas señalizadoras, pues eso también todavía abre más el abanico a que tengamos diferentes tipos de respuesta, ¿sale? Entonces, eso es el por qué tenemos entonces que una célula, digamos, no se vuelve loca, ¿no? Al tener tantas señales. Les decía, es como nosotros. Entonces, nos estaríamos volviendo locos al escuchar diferentes señales de radio, viendo diferentes, rangos del espectro electromagnético, ¿no? Está recibiendo todas esas señales al mismo tiempo, pues entonces a lo mejor ya no estaríamos volviendo locos. Pero nada más captamos cierta información. Entonces lo mismo sucede con las células para que primero, pues no se vuelvan locas las células, y también segundo, pues para que accionen de manera adecuada, o en particular, en específico, en la respuesta que tienen que dar. Y hablando un poco de moléculas señalizadoras, vamos a hablar un poquito de moléculas señalizadoras. Por ejemplo, esto ya podríamos haberlo comentado en alguna ocasión, si no, cuando hablábamos de mecanismo de transporte, por ahí tocar algo de esto. Por ejemplo, las moléculas señalizadoras pues tienen también diferente naturaleza química, ¿no? Por ejemplo, pueden ser hidrofílicas o hidrofóbicas. Y acuérdense, por ejemplo, que una molécula va a pasar a través de la membrana plasmática también dependiendo de esa naturaleza química. Por ejemplo, si es hidrofílica o hidrofóbica, si tiene la misma naturaleza química que los fosfolípidos de la membrana plasmática, pues entonces puede pasar de forma sencilla, ¿no? A través de difusión. Si no, si es una molécula grande, si es una molécula cargada, va a pasar a través o con la ayuda de las proteínas que ya vimos en la parte de los mecanismos de transporte. Y entonces también de ahí va a depender, por ejemplo, si el receptor de esa molécula señalizadora, ya sea hidrofílica o hidrofóbica, está en el citoplasma, o está en la membrana nuclear, o está en la membrana plasmática, ¿no? Porque entonces tendría que viajar hacia diferentes partes de la célula. Generalmente las hormonas son, por ejemplo, son moléculas hidrofóbicas que pueden difundir, ¿no? Que pueden pasar por difusión simple a través de la membrana plasmática, si esos receptores, pues, se encuentran generalmente en el citoplasma o en la membrana nuclear de la célula diana, ¿sale? Entonces, obviamente depende mucho de dónde está y del tipo
de la naturaleza química de la molécula señalizadora o del ligando, ¿sale? Entonces, por ejemplo, las hidrofílicas podrían quedarse, digo, si tienen su receptor en la membrana, pues simplemente se van a quedar también ahí, no necesitan pasar al interior de la célula para llevar la señal, ¿no? Entonces, eso es importante. Bueno, yo creo que le vamos a dejar aquí con esta parte de la presentación, no he terminado, faltan más cosas, pero lo voy a dejar hasta aquí porque les voy a dejar una tareita, ¿sale? Y también para que, pues espero darles algo de tiempo para que revisen la presentación y la discutamos más tarde por Skype, ¿sale? Entonces, también más tarde les comento entonces la tareita que les voy a dejar, que es una tarea sencilla, ¿sale?